On top of all this, you'll find those low IGA prices all featured on. This is the launch operations manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed. Today, January 14th, 1952, 7 a.m. Eastern Standard Time. We are in NBC's World Communications Center in the heart of Radio City, New York. We are in touch with the world. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Bienvenidos a una reseña más de Steelwood Guitars. Mi nombre es Carlos González y el día de hoy vamos a estar hablando de esta guitarra que conmemora el 70 aniversario de la Broadcaster de Fender. Pero, como siempre, antes de comenzar esta reseña, los invito a suscribirse al canal y a picarle a la campanita para recibir notificaciones de los videos que vamos subiendo. Cuando Neil Armstrong menciona su famosa frase "es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", yo tengo la teoría de que se refería a esta guitarra, que para muchos puede verse como una Telecaster, pero en realidad la historia de la Telecaster está lleno de anécdotas interesantes que, si gustan que en algún video hablemos de ello, por favor no dejen de mencionarlo en los comentarios de aquí abajo. Una de esas anécdotas es precisamente la de la Broadcaster, que para entender su relevancia histórica se tiene que entender el contexto en la que surge, pues esta guitarra forma parte de la creación de un nuevo instrumento que es la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, que por una decisión precipitada deciden nombrarla como Broadcaster, obviamente haciendo referencia al broadcasting o a la transmisión radial como el medio más popular de entretenimiento y de información. Y decimos que es una decisión precipitada, pues la marca también de instrumentos Gretsch ya tenía registrado el nombre Broadcaster para dos de sus instrumentos, lo que obliga a la marca Fender, tras una demanda, a retirar la calcomanía con la que salían sus guitarras y que decía Broadcaster. Estas guitarras que quedaron sin la calcomanía de Broadcaster fueron conocidas popularmente por los guitarristas como las Nocaster, dado que no tenían en realidad nombre. Y tiempo después deciden bautizar este instrumento como la Telecaster, como ahora la conocemos, nuevamente haciendo referencia a ese novedoso invento llamado televisión. Que es curioso, pues deciden poner este color llamado blonde, que es como un color amarillento y cremoso, pues era lo que más resaltaba en las televisiones blanco y negro de la época. La Broadcaster tiene un cuerpo de fresno, completamente barnizada en nitrocelulosa, y como era de esperarse, con un brazo de maple o arce. Afinadores vintage y un detalle muy especial en la placa trasera que trae la forma de la Broadcaster, con el nombre Broadcaster y con el 70 aniversario que conmemora la aparición de este instrumento. La electrónica de la Broadcaster viene con la configuración que ya conocemos, pero incluye en su estuche este sobre con una resistencia y con un diagrama con el que puede uno regresarlo a la configuración original de la Broadcaster, en donde en realidad la perilla de tono era un blender, lo que hacía que, estando seleccionada la pastilla del puente, utilizando el blender mezclaba el sonido de la pastilla del brazo conforme uno lo iba moviendo. Pero en el caso de esta y en el caso
de cómo viene la Broadcaster de paquete, viene con la configuración moderna que vamos a escuchar en este momento. Escuchemos ahora su pastilla del brazo. Ambas pastillas. Y pastilla del puente. Como pudieron notar, las pastillas tienen mucha salida, que se lo da el embobinado que tiene esta versión especial. Son pastillas hechas especialmente para esta reedición, donde el cable es un poco más delgado que el tradicional, lo que permite que el embobinado tenga muchas más vueltas que una pastilla tradicional. Y eso le da ese sonido tan característico y poderoso que jamás pensé que tendría. Una guitarra para coleccionistas, para aquellos amantes de la historia de la guitarra, una guitarra para amantes de la Telecaster. Esta es la Broadcaster 70 aniversario de Fender y esto es Steelwood Guitars. Muchas gracias. Pero incluye su estuche. Yo. Córtale, mi chavo. Apresurada. Sí, era así.